Buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar el caso 58, ya no lo puedo creer. O sea, estamos a nada de terminar el mapa. Cada vez menos, o sea, queda este caso dos más y ya está el final. Así que bueno, vamos a empezar. Gracias por los informes a John, Gloria y Gabriel. Vamos a por Helio. Extinto. Todo ensangrentado estaba. Pero la conspiración que envuelve esta ciudad es casi increíble. Traiciones, poderes superhumanos, hay de todo. Pensábamos que Ad Astra era el problema principal por su deseo de obtener superpoderes y gobernarnos a todos. Pero resulta que los miembros de Ad Astra no eran más que los peones de Denise Daniels. La ayudaron a hacer el suelo pensando que era para ellos. Y los traicionó. Jamás tuvo la intención de darles el suero. De hecho, el suero los está matando ahora que lo tomaron. Lo sabemos por los dos miembros de Ad Astra que tenemos bajo custodia. La pregunta que queda es, ¿qué era lo que realmente quería hacer Denise Daniels con el suero? Sea lo que sea, no puede ser bueno. Tal vez encontremos la respuesta en su laboratorio secreto, del que no sabíamos nada hasta ahora. Parece que hay algo horrible ahí. Gracias a Ramírez, ahora sabemos su ubicación. Será mejor que vayas allá de inmediato. Eren, ¿qué es este lugar? ¿Qué son esos tanques extraños? Parece que hay personas adentro y están suspendidas en algún tipo de solución. Y parece que están respirando. Floren, esas personas están vivas. Parecen humanos normales, excepto por el cabello verde brillante, pero ¿de verdad son humanos u otra cosa? Esto debe estar relacionado con el plan de Daniels para hacer humanos más resistentes. Además está decir que todo en este laboratorio debe ser completamente ilegal. Tienes razón, será mejor llamar a Mir. Él sabrá qué hacer con estas, con esas personas de los tanques. La jefa también debe ver esto. Mientras tanto, Floren, tú y yo tenemos que averiguar lo que trama Daniels. La tableta podría darnos información. Vamos a desbloquearla. ¡Wow! O sea, re turbio. O sea, gente adentro de los... de los tanques esos. Ay, me suena re peligroso. La pantalla de la tableta dice: Experimento 686217, creado por Denise Daniels, científico Dr. Henry Liu. No me sorprende ver el nombre de Daniels. Pero ¿quién es ese tal Dr. Henry Liu? Parece que Daniels tiene a un científico que le ayuda con sus horribles experimentos con humanos. Floren, vine tan pronto como pude. Traje a varios oficiales para sellar el lugar. Sin embargo, encontraron un cuerpo en el callejón de atrás, cuando aseguraban el perímetro. Según la bata del laboratorio de la víctima, se trata del Dr. Henry Liu. ¿Qué? El Dr. Liu era justamente la persona con la que necesitábamos hablar sobre lo que sucede aquí. Pues me temo que es demasiado tarde. El Dr. Liu está muerto. Sin embargo, investigar su asesinato también podría revelar algo de información sobre su trabajo. Floren, debes ir al callejón a recuperar el cadáver. Thank you.
Bueno, no cabe duda de que es el Dr. Liu. Parece que le dieron un fuerte golpe en la cabeza. ¿Crees que su asesino esté vinculado con los experimentos que había estado realizando en el laboratorio secreto de Daniels? Tenemos que averiguarlo. ¿Qué pistas encontraste? Encontraste un extintor. Hay uno en cada calle desde el terremoto que causó que fluyera lava por todas partes. Tienes razón. A jugar por la sangre, el extintor debió ser el arma utilizada para golpear al Dr. Liu en la cabeza. Hay una sustancia en el extintor. ¿Puedes tomar una muestra? Y el recorte de periódico tiene una foto de la víctima. Parece que el Dr. Liu ganó un premio por su contribución a la ciencia hace unos años. ¿Puedes ver si tiene huellas dactilares? Florian, resolver el asesinato del Dr. Liu es nuestra oportunidad de comprender lo que Daniels ha estado haciendo en el laboratorio. ¡A trabajar! Bien, lograste recuperar huellas dactilares del artículo sobre la víctima. Busquémosla en la base de datos. ¿Las huellas dactilares en el recorte de periódico que encontraste junto al cuerpo de la víctima pertenecen a Izzy Ramsey? La última vez que vimos a Izzy fue cuando investigamos el asesinato de Savannah Blake. ¿Pero qué hace una loca de las conspiraciones llevando una foto de la víctima? ¿Y no es curioso que la haya dejado caer en el mismo callejón donde ocurrió el asesinato? Tenemos varias preguntas para la señorita Ramsey. Hablemos con ella. Loren, sé que Amir está ocupado con la gente de los tanques, pero tenemos que enviarle la sustancia del arma homicida. Señorita Ramsey, ¿puede explicarnos qué hacía con este recorte de periódico sobre el Dr. Liu? El Dr. Liu fue mi profesor de ciencias naturales en la escuela, en la secundaria. Tuvo un papel muy influyente en mi vida. Por eso, cuando encontré un viejo artículo que decía que estaba viviendo en Newmark, decidí tratar de ponerme en contacto con él. Qué interesante, en especial porque el Dr. Liu lo acaban de asesinar. ¿Qué? No tenía idea. El Dr. Liu siempre fue ambicioso. Ser profesor de ciencias en la secundaria no era suficiente para él. Quería llegar lejos, tal vez llegó demasiado lejos. ¿Ah, sí? ¿Y saben qué estaba trabajando la víctima? Su laboratorio estaba justo al lado de donde encontramos el cuerpo y su recorte. ¿De verdad? No sabía. Qué lástima. Me hubiera gustado husmear y descubrir qué hacía el Dr. Liu hoy en día. En todo caso, supongo que ahora nunca podré contactarlo. Estoy segura de que el Dr. Liu estaría orgulloso de ver lo lejos que he llegado desde la secundaria. Floren, Izzy afirma no saber nada sobre el trabajo de la víctima, pero podemos estar seguros de que su asesinato tiene que ver con el laboratorio. Inspeccionémoslo una vez más. Nunca me acostumbraré a ver a esa gente en los tanques, Floren.
pero sabemos que la víctima trabaja aquí para daños, por lo que encontrar a su asesino debe darnos respuestas. ¿Qué encontraste? Esa creencia rota podría ser una pista valiosa si puedes juntar los pedazos. Y deberíamos ver qué hay en la caja con equipos de laboratorio. En esta credencial pertenece a Otto Kessel, uno de los asistentes de Daniels en Sara. Pero este laboratorio es la instalación personal secreta de Daniels, donde ha estado haciendo experimentos para aumentar la resistencia humana. No tiene nada que ver con Sara, así que ¿qué hacía Otto aquí? ¿Conocía este lugar y lo que Daniels y el Dr. Liu hacían en él? Tenemos que interrogar a Otto, y rápido. Señor Kessel, ¿puede explicarnos cómo terminó su credencial en una instalación ilegal lejos de las instalaciones de Sara? Como ustedes saben, la señora Daniels desapareció, muy inusual en ella, y no dejó instrucciones, decidí buscarla. Revisé cada uno de sus archivos, uno de ellos me llevó a ese laboratorio. Entonces entré a la fuerza y el ala ley me puso nervioso, tanto que sudé a pesar de llevar puesto antitranspirante. Pero no había nadie, solo esos tanques, era un lugar extraño. Claramente no era una instalación de Sara, como ustedes dicen. Toda la escena era aterradora, tenía que salir de allí de inmediato. He tratado de olvidarlo desde entonces. ¿Qué sabes sobre un científico de apellido Liu? Lo asesinaron hoy temprano. No hay nadie en Sara con ese apellido, lamento no ser de ayuda. Bueno, asegúrese de comunicarse con nosotros de inmediato si tienes noticia de su jefa, señor Kessel. ¿En qué hacía ese rosario en el equipo de laboratorio? Parece que proviene de la comunidad eclesial de Springfield. Fren, esa es la parroquia del padre Shepard. La última vez que lo vimos fue cuando investigamos el asesinato de Mia. Debemos preguntarle al padre Shepard cómo es que su rosario terminó en el laboratorio. Padre, queremos hacerle unas preguntas. ¿Sabe por qué un tal Dr. Henry Liu tenía este rosario en su poder? Se los doy a todos los miembros de mi congregación, y Henry es uno de los más devotos. Siempre le da dinero a la iglesia y nunca se pierde la misa. Me temo que ya no asistirá a la misa, padre. Asesinaron al Dr. Liu. ¿Asesinado? Dios mío, ¿acaso la maldad de esta ciudad no tiene límites? ¿Alguna vez el Dr. Liu le indicó que estaba en problemas o involucrado en algo inmoral? Henry expresó preocupación por el destino de su alma, pero no lo interpreté como estaba en problemas. Con la policía. Disculpe, Inspector Florian, debo ir a orar por la ascensión de Henry a los cielos. Vaya día, Floren. Pensé que tendría tiempo de comprar las invitaciones de la boda, pero luego descubriste ese loquísimo laboratorio secreto lleno de personas en tanques. ¿Sabes algo de los experimentos que Daniels y el Dr. Liu llevaban a cabo allí? Todo esto me deja los fríos. Lo descubriré, pero tomará tiempo. Mientras tanto, querrás saber sobre el líquido marrón que Floren recogió del arma homicida, utilizada para matar al Dr. Liu. La sustancia es café, pero este tipo de particular de café se estuvo preparando lentamente durante 12 horas.
es una técnica utilizada para preparar café de infusión en frío. Floren, el asesino, debió dejarlo en el extintor cuando atacó a la víctima. ¿Entonces el asesino bebe café de infusión en frío? Café frío es lo único que recibirá en prisión. Gracias, Amir. Sigue estudiando a la gente de los estanques mientras Floren y yo descubrimos quién mató al científico de Daniels. Floren, ¿de verdad encontraste el laboratorio de Denise Daniels lleno de personas en tanques? Así es, Martin. No tenemos idea de quiénes son o de qué estaba haciendo Daniels con ellos. Y el científico que trabajaba con ella está en tu mesa de autopsias. Debo admitir que estoy ansiosa por verlo yo misma, pero primero, esto es lo que puedo decirle sobre la víctima. La causa de muerte es un hematoma epidural producido por el trauma que originó el golpe con el extintor. A juzgar por la ubicación del golpe, el asesino debió haber llamado la atención de la víctima. Esperó que se diera la vuelta y luego lo golpeó. Y es evidente que la víctima agarró al asesino, puesto que encontré algo. Un auricular arrancado en su puño cerrado. Estudié al asesino y proviene de un modelo concebido específicamente para no caerse durante los entrenamientos. Pero en el asesino debe ser alguien que hace ejercicio. Así que el asesino se ejercita, ¿eh? Pues ni con todo el ejercicio podrá escapar de la persecución de Floren. De regreso a la estación. Floren, sabemos que el videodiario de Leroux, que Daniels estaba trabajando en algo terrible en un laboratorio secreto. Y encontramos a un grupo de personas ahí, flotando en tanques. Solo podemos suponer que tienen algo que ver con la búsqueda de humanos más resistentes emprendida por Daniels. Pero eso es todo lo que sabemos, ya que Daniels está prófuga y al científico que trabajaba para ella, el doctor Henry Liu, le reventaron la cabeza en un callejón detrás del laboratorio. El asistente de Daniels, Otto Kessel, dijo que encontró el laboratorio cuando intentaba ubicar a su jefa. Sin embargo, afirmó no conocer al doctor Liu, por supuesto que no era un empleado de Sara. Mientras tanto, Izzy Ramsey y el padre Shepard conocían al doctor Liu. Ramsey fue su alumno y Shepard su sacerdote. Pero ninguno parecía conocer los detalles de su trabajo. Floren, vino una mujer que exige hablar contigo. ¿Quién es? ¿Es verdad? ¿Mi esposo está muerto? Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 1. Los voy a estar esperando en el capítulo número 2. No se lo pueden perder. Espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Bye.